Podemos decir que la mejor época para caza en esta reserva regional es la comprendida entre los meses centrales del otoño y de la primavera, siendo el otoño la época que nos ofrece uno de los espectáculos más impresionantes del mundo animal. Como podéis ver, la elección de subir a caballo gran parte de la ascensión es una buena idea, ya que de esta manera podemos disfrutar de la belleza de la montaña, a la vez que se va buscando los distintos grupos de animales. Esta forma de realizar la ascensión se hacía antiguamente, y poca gente la sigue poniendo en práctica a pesar de su belleza. Estamos aquí en Gredos, en la Reserva Nacional, en un día fantástico, con Terry y Tania, que van a cazar. Tania caza hoy por primera vez un macho montés, así que le deseamos mucha suerte. Vamos a intentar encontrar un macho bueno. Y bueno, tenemos todo el día, los caballos y muchas ganas, así que a ver si sale todo bien. El paisaje que presenta esta cara de la montaña es espectacular. Por un lado, todas las laderas de hierba y pasto totalmente amarillas tras el paso del verano, y por el otro, las partes más altas de la montaña, donde las primeras nieves poco a poco empiezan a hacer aparición. Una vez que llegamos al primer valle, hacemos una parada de reconocimiento del terreno y empezamos a buscar en las zonas altas algún grupo de machos adultos que estén separados de las hembras. A pesar de que nos encontramos en pleno celo, es muy fácil que podamos dar con machos solitarios que aún no estén con las hembras, ya que estos machos adultos suelen frecuentar los grupos de hembras más adelante, dejando estos primeros momentos a los machos más jóvenes, que son los que las custodian y protegen. Estamos viendo un par de machos muy bonitos. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando un macho grande que se ha visto por aquí los últimos días, pero no lo vemos ahora. Hay mucho monte y hay bastantes cabras. Lo lógico es que esté por aquí cerca. Vamos a pasar un rato buscando y a ver si hay suerte. Ignacio le indica a Tania dónde puede ver más machos. Es la cantidad y calidad de Gredos lo que hace que estemos cazando en una de las mejores reservas del mundo. Sí, el macho tira mucho para atrás. Ese macho que estamos viendo es el que vamos a intentar cazar. Acabamos de ver el macho. Es un macho tremendo. Está arriba metido en los piornos. Está en un sitio complicado. Así que vamos a intentar hacerle una entrada por arriba. Parece que se ha tumbado, que es bueno. O sea que a ver si tenemos un poquito de suerte y aguanta. Y podemos subir el cazador ahí arriba. Quizá ya eso, 250 metros. De aquí a, no, aquí, a ver, de aquí a los riscos hay 3 del risco. No,
No, pero si no lo vemos desde ahí, ahí va a estar, o sea que hasta ahí vamos muy bien. No, es más, yo de aquí ya no le llevaba caballo, cogía la vereda hasta la caseta, él andando, hasta el risco, si nos da un tiro bien, y si no, la operación de entrar por detrás siempre la tenemos. Ahí nos va a dar mala cara el bicho porque va muy montado, pero que se complica. Lo único que tenemos ahí cabritas, que corrieran para arriba y lo levanten más todavía. Pero yo le haría la intentona por ahí, por la veredita esta hasta la casa, al risco. Y si estamos viendo... De subir es por allí, porque allí es más claro. Claro, sí, más claro. Y a lo mejor el ángulo que tenemos aquí es más limpio. Y si la cosa está mal, pues siempre podemos darnos toda la vuelta, coger los caballos y entrar por arriba. Incluso si tenemos que hacer eso a alguien con la emisora aquí, claro. O si el macho se mueve y nosotros arriba, se queda uno aquí, entramos nosotros por arriba para que nos diga dónde está y además si se mueve. ¿Eh? Okay. Venga. Podemos ver que se trata de un ejemplar sobresaliente. El macho se empieza a mover. Es ahora cuando decidimos empezar a buscar el sitio idóneo, ya que si se nos pusiese a tiro, sería bueno no desperdiciar la ocasión. Sin perder detalle del macho, colocamos el rifle en posición y nos empezamos a acomodar. Tania decide probar suerte ahora que está parado. El tiro ha ido bajo, pero le ha tocado. Sí, va de tripa, va la tripa, la tripa, la ha pegado una tripa. Se va a tirar la tripa afuera. When he stops broadside, he takes another.
Tania decide rematarlo en un segundo disparo. Ahí está de huevo. Ahí está ahora mismo a huevo. Sí, pues sí que la ha matado, macho. Sí que cayó ya. Pues sí que la ha pegado, La ha pegado, pero trasero. La ha sacado polvo. Sí, ya se ha muerto ayer, macho. Ya ha caído. How is your back? That's a long time I want to say. Congratulations. You shot a hell of an epic. That is what. Tania, you've killed a monster. Joder, qué tamaño. Vaya macho, vaya macho. ¿Qué te parece, Antonio? World class. Muy bonito, Mira qué lira. Que tiene 15 o 16 años. Tiene 16 years old. 16 years old. I think it's 98 centimeters or close to a meter. Tiene 98 centímetros o así, un aparato. El macho este, que es un monstruo, porque es un macho que debe tener 98 centímetros, casi un metro, que es excepcional, tiene una particularidad que se da muy pocas veces, y es que cambia el color. El color del macho en gredos, en el celo y en invierno, es negro, y este, sin embargo, es como color vainilla. Y es por un problema en los niveles de testosterona que hace que cambie el color de la piel del macho. Puede ser o por edad y porque ha sufrido un cambio hormonal muy fuerte, o porque recibe un golpe de pequeño en un testículo, o le pega a un macho y le pega a otro macho y hace que cambie. Entonces el macho va al celo, no cubre las hembras, está allí, que además se acuerda, pero tiene un color totalmente diferente. Lo cual lo hace, además de ser tremendo, pues único también. Tania, enhorabuena. Bueno, estamos aquí con Tania y Terry Hulbert. Tania ha matado un macho que es un monstruo, un monstruo absoluto. No se ven machos como este todos los días, Tania. Has tenido una suerte tremenda, gracias a los guardas, que realmente son los que hacen esto posible y los que tenían localizado el bicho, y gracias a ellos está aquí en el suelo. O sea que el equipo que venga aquí a la cámara, a ponerse. ¿Dónde se ponen? Dar las gracias a Pepe y a Ángel, a la guardería, que sin ellos esto no sería posible. Es un trofeo extraordinario y realmente son ellos los que han hecho el trabajo duro. Primero cuidarlo, conservarlo, encontrarlo y traer al cazador aquí y cazarlo. O sea, que gracias a ellos, sin ellos no sería posible. Gredos tiene la guardería más profesional que he visto yo a lo largo del mundo, cazando en 4 continentes. No existe nadie como los guardas de Gredos, y gracias a ellos existen trofeos de esta categoría y estamos disfrutando de un día inolvidable hoy. Así que muchas gracias, chicos. Gran trabajo. Antes de bajar, decidimos hacerle las mediciones oportunas para conocer realmente la puntuación real que da este macho, que gracias a la organización Great Spanish Hunts hemos podido venir a grabar. Aquí nomás en esa otra. 24.
por 24. ¿Dónde, hasta dónde hay que medirle? O sea, dentro del medrón, ¿no? En lo más. En lo más ancho, sí. Pero es que ya se sale al otro. Al otro, ¿no? Tiene 24. Ahora ponle el otro. ¿Y este? Tienes que enganchar bien. Sí, tiene. No, tiene 24. Tiene 24. 24, lo que no, ese no. Es muy parejo el macho, ¿eh? Es que por eso es tan bonito también. Tendrá 18 por lo menos, ¿eh? Ahí. No más. O 22, tendrá. Sí. 22. Tiene un poquito más de 22, déjalo 22. Porque no llega el medio. Derecho, hemos dicho. Sí. Y ahora 64. Si hubiese tenido unos crecimientos, se habrá vinculado, ¿eh? 17. 8.017, 270 justos. Very, very handsome. 270 puntos, sin duda un excelente trofeo que estará en el récord del año. Bueno, por fin hemos terminado, hemos tenido un día de caza espectacular aquí en la reserva de Gredos, que sin lugar a dudas es el mejor sitio para cazar macho montés en la península ibérica. Gracias a la gestión que se ha hecho a lo largo de los años, especialmente en la última década, 15 años, los machos aquí alcanzan unas dimensiones y se desarrollan de una forma muy, muy especial y comparativamente al resto de zonas de caza en España, pues realmente no tiene parangón. En España y dentro del mundo, la verdad, porque hay reservas de caza muy buenas en toda Europa, pero ninguna se acerca a la calidad de Gredos, y ello es debido fundamentalmente a la gestión y a la labor de la guardería, que con tanto esfuerzo y dedicación han conseguido que esta reserva sea la mejor de España para cazar macho montés y entre las mejores del mundo. El macho aquí tiene unas condiciones ideales, los inviernos ya no son tan duros como eran antes, y se están matando machos de 13 a 16, incluso 17 años, que es una cosa con la que no se podía soñar hace 10, 15, 20 años. Y bueno, la prueba está en que hoy hemos matado un macho que tiene 271 puntos, que es una cosa única y que se puede conseguir en sitios, muy poquitos sitios, y especialmente posible hacerlo en Gredos como lo hemos hecho hoy. El celo está en su apogeo en la Reserva Nacional de Gredos, en el mes de noviembre. Es cuando el celo está en su mayor auge, hasta primeros de diciembre, incluso mediados de diciembre. Este año con las lluvias se ha adelantado y hemos podido disfrutar de un día maravilloso, viendo grandes machos con las hembras en pleno celo, y bueno, también nos ha permitido acercarnos a este impresionante trofeo que hemos cazado, que no estaba prestando tanta atención a nosotros, gracias a que están muy centrados en el celo. Para los cazadores que deseen hacer esta cacería, noviembre es un tiempo fantástico, muy bonito, se disfruta mucho de la cantidad de animales que se ven, del celo, que es una cosa muy especial, y bueno, muy, muy recomendable venir en esta fecha a la Reserva Nacional de Gredos. Posteriormente, en su homologación, este ejemplar dio el quinto récord de Gredos de todos los tiempos. Enhorabuena, Tania.